Hola a todos. Elegir una pieza favorita en el Museo Arqueológico de Córdoba es bastante difícil, pues la colección del museo de nuestra ciudad es espectacular. En mi caso, reconozco que mi elección no es tan difícil, pues siento debilidad, como muy bien saben mis compañeros, por una de las manifestaciones artísticas del mundo romano, como son los óperas Sextilia, el plural de Opus Sextili. Aquí os traigo una reproducción casera de parte del Sextile hallado en Paseo de la Victoria número 17 en 1962. Un pavimento del que conservamos 16 baldosas, aparte parte del marco que lo circundaba, aunque sabemos que el pavimento no se halló completo. El Opus Sextile, hay que recalcar, no es un mosaico. Es un pavimento, igual que es un pavimento los mosaicos, y posteriormente, igual que los mosaicos, empezará a cubrir las paredes. Pero es otro tipo de pavimento diferente a los mosaicos. Tiene técnica de elaboración diferente, cartones diferentes, vías de comunicación diferentes y talleres diferentes. Para la elaboración de los óperas Sextilia se utilizaban mármoles traídos de todo el Mediterráneo. El objetivo de esto era mostrar el poder económico del dominus de la casa, con lo cual estos pavimentos se situaban en las salas más representativas de la casa, en el triclinium, en el tablinium o en el oecus. Entre junio y septiembre del año 2018, el museo realizó una preciosa exposición sobre estos tipos de pavimentos en el que estaba expuesto este pavimento del Paseo de la Victoria número 17. Las baldosas de este pavimento eran de 45 centímetros de lado, eso significa pie y medio, dado que el pie romano es de 29,96 centímetros, y llamamos baldosa a la unidad modular que compone o que se desarrolla en el pavimento, porque, como veis, las baldosas están formadas por piezas independientes. Para que podamos describir rápidamente los pavimentos de Opera Sextilia, lo hacemos por mediante siglas, porque si no es bastante confuso deciros que, bueno, se compone de un cuadrado, en el que está inscrito otro cuadrado, en el que está inscrito otro cuadrado. Así que, para hacerlo más rápido, describimos la unidad modular de fuera hacia adentro mediante esas siglas. El cuadrado va a ser una Q, el disco va a ser una D y las puntas de lanza van a ser P. Con lo cual, aquí tenemos un cuadrado, dos cuadrados, tres cuadrados y un disco. Y tenemos una punta de lanza. Con lo cual, aquí estamos ante un Q3PD. Q3PD. En la baldosa de al lado tenemos un Q4P, porque son cuatro cuadrados. Los mármoles utilizados para este Sextile de Paseo de la Victoria número 17, pues encontramos mármol africano de Esquiros, tenemos ya lo antico de Túnez, tenemos pórfido roso egipcio, tenemos serpentino verde, roso antico, ya lo he dicho, brecha de semisanto, setebasi, todo encaminado a mostrar el lujo de la casa. Este pavimento, por su composición, como veis, en damero, esta baldosa es similar a esta y esta a esta, pero están puestas encontradas para que no sean iguales y se pierda el dibujo, no es una alfombra sin fin. Por los diseños y composición, los situamos entre el segunda mitad del siglo II después de Cristo y principios del III después de Cristo. Estos pavimentos luego, con el tiempo, a mediados del siglo III, empezarán a cubrir las paredes y ya tendrían composiciones más pictóricas. Para mostraros cómo es pura geometría lo que domina estas composiciones, imaginaros que cogemos una serie de baldosas cuadradas de varios mármoles. Tenemos la unidad base del cuadrado, una Q, con lo cual aquí tenemos una baldosa simple. Si cogiéramos y fuéramos alternando baldosas en damero, pues tendríamos un pavimento Q en damero.
Si lo cortamos esta baldosa en diagonal, obtenemos dos triángulos. Si cogemos una tercera baldosa y la cortamos otra vez en diagonal, otros dos triángulos. Y si cogemos una cuarta baldosa y la dividimos en dos diagonales, es decir, en una y en otra, obtenemos cuatro triángulos. Cuatro triángulos que su lado mayor va a coincidir con los lados del triángulo, del cuadrado principal. Con lo cual ya tenemos aquí, como veis, un Q2, un cuadrado y otro cuadrado, un Q2. Si ahora le incorporamos las otras piezas, pues ya tenemos un Q3, un Q, 2Q, 3Q. Y así, si lo vamos multiplicando, podemos fabricarnos nuestro propio sextile de baldosas. Espero que os haya gustado y que cuando podamos volver al museo, busquéis, este no está expuesto, pero hay otras maravillosas piezas en el museo para visitar. Os esperamos pronto en el museo. Un saludo a todos.